Hey, Learn Rough presenta Chin Sonic, historia completa. Yo veo entre las sombras su forma distorsionada. Es un héroe velocista con la mente envenenada. Shin Sonic se ha alzado buscando poder y gloria. Y en este oscuro viaje se va tejiendo su historia. Hay algo entre las sombras que me ha estado persiguiendo. Se me hace conocido, pero hay algo que no entiendo. Creo que Sonic el erizo, pero dime qué está haciendo. Su cara no es amigable, que él parece un ser violento. Una sonrisa macabra lo dibuja lado a lado. Está lleno de dientes, lo tiene por todos lados. Tengo miedo que se acerque, me parecen afilados. Su cuerpo se contorsiona como un ser endemoniado. Te contaré una historia, puede ser perturbadora. Sonic se ha convertido en una sombra aterradora. La maldad lo ha consumido de forma perturbadora. Y ahora serán las armas las que su mente añora. Puedo ver una figura en esta grabación. Que él se parece a Sonic con forma de aberración. Dicen que es una amenaza que azota esta locación. Tengo miedo de que alguna forma llame su atención. Lo he perdido de vista, pero he escuchado con ruido. Parece que está en mi casa este ser corrompido. Solo lo miro a sus ojos y me causa escalofríos. Mientras devora mi carne, me consumen los latidos. Sonic está hambriento, tiene ganas de comer. Los pequeños animales que no los deja de ver. Y de un momento a otro que le empieza a correr. Para devorarlo a todo ya no hay tiempo que perder. Eggman crea armadura para que esos animales. Y por eso es que Sonic ha llegado a visitarle. Y el castigo para Eggman por enlatar su comida será sufrir la agonía hasta que pierda su vida. Tail está dormido muy tranquilo que en su cueva. Sin saber lo que afuera lo ha estado acechando. Sonic le ha visitado con su sonrisa macabra. Y desde la distancia se le ha quedado mirando. Tail no puede hacer nada, no le permite escapar. Solo se queda en su espalda mientras lo oye respirar. Sonic le lanza su lengua que en ese mismo momento, atacando al pobre zorro con un simple movimiento. Pasaron 3 semanas, la gente desaparece. Son sacados de su casa, cual menos eso parece. Aunque el gobierno investiga y no paran de buscar, ni los cuerpos ni sus huellas se pudieron encontrar. 14 de noviembre dentro de un bosque cercano. Un policía caminaba cuando algo lo asustó. Cuando que él miró un costado, que allí temblaban sus manos. Y era Sonic retorcido que a lo lejos lo encontró. Él no viene solo, Tail lo ha estado acompañando. Pero ahora no es un Tail quien se fue multiplicando. Porque es un pequeño cuerpo que lo fue modificando. Para crear los secuaces que he estado utilizando. Una estatua que en el bosque que anunciaba un sacrificio. Fue el último que el policía que había podido observar. Porque al siguiente día que él tenía un orificio, le sacaron sus entrañas y lo dejaron secar. En el bosque algo se alza, un rugido poderoso. Él se ha vuelto gigante, afilado y peligroso. ¿Cómo pueden detenerlo? Que si viene por nosotros, no sé qué le han hecho, pero que él está furioso. Naquel está corriendo cuando en algo se ha fijado. Porque todo este bosque ahora está desolado. Ha encontrado en el suelo con un cadáver destrozado. Eran los restos del animal que Sonic ha devorado. Naquel tiene miedo y a Tails le ha preguntado, pero no consigo una respuesta. Porque está endemoniado. En su espalda está Sonic que se le queda mirando, diciéndole que corra para no ser atrapado. ¿Quieres? Yo soy lo que necesito ser. Tú no puedes ser Sonic, es que no puedo creer. Dime qué hiciste con Tail y qué puedo hacer. Déjame mostrarte porque tú tienes que ver. Las Super Esmeraldas serán la única opción. Si Sonic la consigue será nuestra perdición. Y por eso es que Knuckles la debe encontrar. O si no, nuestro mundo se podría terminar. Caos por el mundo, Sonic se hizo gigante. Va destrozando ciudades con su poder aplastante. Aunque él está más grande, conservó velocidad. Con su método en segundos en completa oscuridad. Él busca las esmeraldas, que ese será su objetivo. Y si logra reunirlas, todo que estará perdido.